Bueno, el próximo gobierno que vaya preparando la billetera para pagar 750 millones de dólares por el tren. Pero tiene un préstamo para eso, ¿no? Tiene que ir pagando el préstamo. El Uruguay no tiene préstamos. Los préstamos los tiene la empresa con la garantía de los contratos que le firmó Uruguay. Si tú vas hoy al BID o voy yo, no me dan nada. Pero si yo voy con un contrato firmado por la República Oriental del Uruguay que dice que me va a pagar 150 millones de dólares durante 15 años, en esos tres años Uruguay se obliga a adelantarle a la empresa constructora 60 millones de dólares a cambio de la primera cuota. A partir de ahí, a partir de que el tren esté disponible, Uruguay tiene que pagar 148 millones de dólares, anuales. 98 millones de dólares anuales. Pero, ¿el préstamo es del BID a la empresa? Por supuesto. O sea que después Uruguay le tiene que girar a la empresa para que la empresa le pague el BID, digamos. La vía va a costar 800 y pocos millones de dólares. 840, ¿no? Más o menos, ahí está. El mantenimiento, el Ministerio de Economía dijo que iba a ser de 7 millones y medio cuando hizo el estudio de valor de dinero indispensable para legalmente aprobar una PPP. Sin embargo, la empresa ya tiene un contrato aparte para cobrarnos 13 millones de dólares anuales por el mantenimiento de ese tren. Si hacemos el mantenimiento de ese tren, 13 millones de dólares anuales en los 15 años de operación, nos da casi 200 millones de dólares. O sea, el costo total de la vía más el mantenimiento podrían ser 1.000 millones. Que alguien me explique por qué y a qué tasa de interés Uruguay va a pagar 2.200 millones de dólares por esa obra. Esto es un tren por y para UPM, pago por los uruguayos. 2.200 millones de dólares por una obra que no sale más de 1.100 y que cualquier préstamo a tasas nacionales, que son mucho mayores que las internacionales, costaría 1.600, pero lo vamos a pagar 2.200. El tren hoy, en la forma, lo que se licitó por PPP, es una terminal de carga en la planta de celulosa de UPM y una terminal de descarga y carga en la terminal portuaria celulósica de UPM en el puerto de Montevideo. En el medio no hay ninguna infraestructura logística preparada. Esa empresa, a cambio de dar esos 400 puestos de trabajo, que es el único diferencial entre que la planta de celulosa esté en Uruguay y esté en extranjero cuando la planta no paga nada, el Uruguay solamente le exporta troncos a esa planta, esa planta, el informe en inglés emitido ayer por la empresa para la bolsa, dice que tendrá un costo de producción de 280 dólares la tonelada, que hoy se vende a 600 dólares y algo más. O sea, son más de 300 dólares por tonelada de ganancia. En 2 millones de toneladas son casi 700 millones de dólares al año de ganancia, no de venta. Para UPM. Para UPM. UPM se va a llevar de la nueva planta casi 2 millones de dólares por día de ganancia. Tienen mucho para festejar. Hoy nosotros ya decíamos, y ahora con esto se comprueba también, que de la planta de Fray Bentos se llevan 1 millón de dólares por día de ganancia. Yo quiero que alguien me explique por qué a una empresa que hoy gana más de 300 millones de dólares y que va a ganar casi 700 millones de dólares más, o sea, 1.000 millones de dólares al año, el Uruguay no le cobra ni siquiera un impuesto a la renta. La empresa no tenía opción para instalarse en otro lado.